¿Qué tal, comalles y compalles? El día de hoy les hice este hermoso adorno navideño, esta hermosa corona navideña para colgarla en las puertas. Así que vamos a ver el paso a paso. Bueno, yo aquí tengo un cartón y aquí voy a dibujar mi plantilla. Voy a dibujar una flor o una estrella de 5 picos. Los picos no tienen que ser tan rectos, pueden llevar como una curvita para que simule el pétalo de una flor, en este caso de la Nochebuena. Y también vamos a hacer un pétalo aparte. Y bueno, todo esto pues lo vamos a recortar pieza por pieza. De la parte del pétalo de la flor vamos a ocupar 5 piezas y de la parte de la flor completa vamos a ocupar una pieza. Pero como yo voy a utilizar 2 nochebuenas, voy a recortar 10 piezas chicas y la parte grande 2 piezas. La vamos a remarcar de esta forma y la vamos a recortar. Estas 2 piezas van de color rojo. Ya que las tenemos remarcadas, pues vamos a recortarlas todas. Si ustedes quieren cortar una por una o cortar de varias a la vez, pues es la decisión de ustedes. Vean, ya que las tenemos así cortadas, yo recorté estas como en forma de gotita, que viene siendo nuestra hoja verde. Y bueno, yo se las voy a colocar así, simplemente corté 2 color verde y bueno, las demás son color roja. Así son más o menos. Y yo aquí tengo estas como perritas o chaquiras. De esta forma se las voy a colocar en el centro. Ahorita ya se va a ver bien ya cuando las peguemos. Y bueno, vamos a ir pegando. Estas las vamos a pegar solamente la parte de adentro, un poquito, para que sobresalgan ya con lo rojo, vean. Y ahora pues vamos a pegar de esta forma. Yo voy a colocar un poco de silicón y lo voy a doblar de la parte de adentro, de donde no está picón. Y así pues voy a hacer con todos nuestros pétalos de esta Nochebuena. Es importante que lo hagas de la parte donde está el centro. Y bueno, ya que las tenemos así, pues las vamos a pegar. Yo las voy a colocar donde no hay pétalo y donde están las esquinas hacia adentro de nuestra estrella. Yo, para darle una vista diferente, pues compré este listón como con encaje y este se lo voy a pegar así alrededor de nuestra base. Y así se lo voy a ir pegando por toda la orilla. Este le dio una vista muy bonita, la verdad quedé enamorada de este listón de encaje. Espero ustedes también, pues si lo utilizan, van a ver que de verdad brilla hermoso. Y para las decoraciones navideñas está súper bien. Así que vamos a decorarla toda de esta forma. Vamos a ir doblando así en las esquinas y tengan mucho cuidado porque nos damos una quemadota bien buena. Bueno, ya que los tenemos así, pues ahora sí vamos a pegar de esta forma en la parte donde no hay picos o no hay pétalos. Colocamos un poco de silicón y así pues vamos a ir poniendo una tras una en cada lugar. Recuerden que estamos utilizando 5 pétalos para esta Nochebuena. Vean. Al finalizar va a quedar muy muy bonita. Y bueno, pues como último detalle yo agregué estas perlas o cuencas, no sé cómo las conozcan ustedes, en el centro para que se viera más bonita y llamativa. Vean. Agreguen todas las que ustedes quieran. Yo agregué 5 en total. Y listo, así nos quedó esta hermosa Nochebuena. Para el segundo diseño yo lo que voy a hacer es que voy a colocar la cinta que les dije que viene como con diamantes y encajes en la punta y después pues las voy a ir pegando de esta forma. Este solamente es un modelo
diferente para darle un diseño diferente. Por desgracia mi celular no lo grabó, pero le puse unas perlas de este lado y en el centro enrollé una tira de fieltro blanco y se la pegué. Y bueno, para hacer nuestro moñito yo corté una tira de esta forma. Mide aproximadamente 40-50 centímetros y pues yo lo recorté así para que quedara todo parejo. En el centro voy a pegar, vean, las cintas así. Yo le digo cintas o bueno, o el rectángulo o las partes. Y bueno, en el fondo pues vamos a recortar así como una curva, una especie de curva de esta forma, para hacer nuestro moño. Y bueno, yo aquí corté dos hojas, pero dejé el centro pegado, o sea que no lo recortamos. Y bueno, aquí lo voy a pegar así de esta forma. Primero coloco un poco de silicón y ya después la pego. Igual de la parte de atrás, primero un poco de silicón y ya después se pega. Y listo, así nos ha quedado. Pero yo, para darle una vista diferente, quise colocarle estas tiritas. Como les dije, es como un listón que trae diamantina pegada y se ve muy muy padre. Como encaje, súper bonito. Y brilla demasiado conforme a la luz. Y pues imagínate, si están cerca de las lucecitas navideñas, pues se va a ver muy bonita. Entonces yo se las coloqué así de esta forma. Vean. Y la verdad le dio una vista al moño muy preciosa así. Pero yo también quise ponerle un poco a nuestras hojas de esta forma, simulando el centro de la hoja. Y la verdad se ve mucho más bonita. Espero pues ustedes lo hagan, se ve muy padre. Igual estos detalles se lo pueden poner al arbolito de Navidad y se vería muy padre. Bueno, yo aquí tengo mi guía que compramos. Vean, esta, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un primer círculo del tamaño que nosotros queramos. Esta viene con alambre adentro, pues no es muy grueso, pero viene doble. Entonces hacemos el círculo, enrollamos y volvemos a enrollar. Esto lo que voy a hacer es que voy a ir metiendo de esta forma, como enrollándolo. Voy a sacar, voy a meter. Y así pues se va a ver con una forma más circular y pues con mucho, mucho, mucho relleno. Vean, ya la que la tenemos así, pues vamos a colocar nuestras flores como nosotros queramos. Yo voy a colocar dos a los lados, abajo voy a colocar moños. Y bueno, para estas hojas que yo les hice arriba, pues solamente les puse en la puntita el listón ese que les dije. Bueno, vamos a pegar con silicón, bastante silicón, y lo pegamos y así pegamos todas. Ya que las tenemos pegadas todas, pues yo hice unos círculos blancos, también de fieltro. Y bueno, se los voy a colocar así a dos lados. Y uno aquí arriba en medio de las dos hojas. Esto quise hacerlo como simulándolo, como si fuera nieve. Y listo, así nos ha quedado súper sencilla, pero muy bonita. Espero les haya gustado este video, la verdad fue muy bonito estar con ustedes en estas temporadas y en las temporadas que vienen. Agradezco a todos los que ven nuestros videos, se los agradezco mucho y agradezco también que nos manden sus fotitos. Les mando yo un fuerte abrazo y recuerden que si hacen esto, mándenos fotos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, es completamente gratis. Vienen cosas súper hermosas, no solamente navideñas, manualidades súper preciosas para que adornes tu casa en diferentes etapas del año. Así que pues quédate aquí con nosotros, te mando un fuerte abrazo y pues dale dedito arriba, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y si me ayudas a compartir en las redes sociales te lo agradecería mucho. Recuerda que me ayudas demasiado. Gracias. Y el día de mañana no te pierdas cómo hacer esta hermosa esfera de elfo, súper bonita. La verdad no creí que me quedara, pero sí me quedó. Y pues mañana el paso a paso. Gracias por estar aquí.